Es la sopa más costosa del mundo. Y está acabando con toda una especie. Y podría acarrear consecuencias irremediables. Pero antes de que conozcas cómo es que están acabando con los tiburones para vender sus aletas por precios estrambóticos, te invitamos a unirte a nuestro grupo de Telegram en el link de la descripción y a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Cerca de 3.500 aletas de tiburón fueron incautadas solo en una operación en Bogotá, Colombia. Su destino, la isla de Hong Kong, China. La razón por la que los asiáticos se esmeran por buscar este producto en el mercado es porque apetecen la exótica sopa de aleta de tiburón. Según las autoridades ambientales colombianas, el hallazgo representa el asesinato de entre 900 y 1000 tiburones entre 1 y 5 metros de largo. Pero, ¿qué representa para los humanos la pérdida de tantos tiburones? Lo que estás haciendo es quitando los depredadores que mantienen equilibrado el ecosistema. Si el ecosistema se desequilibra, de ahí para abajo los peces van a empezar a escasear porque empiezan, digamos, a aumentar su proporción los que están más abajo, a consumir más a los pequeños, que son los que nosotros nos comemos, hasta que los eliminan. Así lo afirma David Felibert, ingeniero, máster en impacto ambiental. Estamos matando 73 millones de tiburones al año, es decir, estamos matando una cantidad impresionante de tiburones para una cantidad mínima de carne, para una cantidad mínima de producciones. Las consecuencias son devastadoras. Prácticamente los peces que son más consumidos en el mar son los más pequeños y pueden desaparecer. Si tú quitas los tiburones, después, por decirlo de alguna manera, los meros empiezan a prosperar, el atún empieza a prosperar, empiezan a crecer de manera acelerada porque no tienen quien se los coma. Ese desequilibrio trae entonces desiertos marinos, es decir, que vamos a tener espacios en el mar donde haber acabado con los tiburones ocasiona acabar con el resto de las especies. Y todo esto porque les apetece comer sopa de aleta de tiburón, porque se supone y ellos consideran que tiene algunas propiedades afrodisíacas y propiedades en cuanto a la salud, que permite superar enfermedades graves. Sin embargo, es más un mito. En realidad lo que hace la aleta es darle sustancia al caldo. Pues entonces, cuando nosotros analizamos el tema, en realidad se volvió un tema de lujo. Comer una sopa de aleta de tiburón cuesta entre 100 y 200 dólares. Y antes, en el pasado de los asiáticos, era un tema solamente de las clases muy altas. Las clases medias quieren llegar y acceder a todas estas excentricidades, por decirlo de alguna manera, de las clases altas. La pesca indiscriminada de tiburones consiste en sacar al tiburón del océano, quitarle sus aletas y volverlo a lanzar al mar, limitando totalmente su capacidad de nadar. ¿Cuánto tiempo podrían tardar estos tiburones cuando pues pierden las aletas en morir? ¿Cuánto estimaría su periodo de vida? Los tiburones tienen una particularidad y es que ellos no respiran por vía nasal, sino que ellos a través de las branquias tienen un sistema branquial. Cuando nadan, cuando se desplazan, el agua pasa a través de las branquias dentro del organismo del tiburón, extrae el oxígeno y de esa manera el oxígeno pasa a la sangre y respira. Esa respiración branquial que implica que los tiburones tienen que nadar. Lo que vamos a hacer es limitar la capacidad del tiburón de nadar. Y si el tiburón no puede nadar, no puede respirar. Y si no puede respirar, no puede vivir. Y los traficantes de aleta de tiburón operan libremente. Operan en aguas internacionales en la mayoría de los casos donde no hay regulaciones. De esta forma operan varias barcas de pesca en todo el mundo. En pocas oportunidades llegan a dar con un barco que se penalice por delitos ambientales relacionados con las pescas de tiburón. Hay otros que operan dentro de los países, como es el caso de Colombia, a través de la resolución firmada por el Ministerio de Agricultura, la resolución 350 del 2019, donde se ponen unos máximos de pesca. Entonces, en este caso tenemos una pesca legal, que si bien no debería desarrollarse desde mi punto de vista para satisfacer un tema 100% de lujo gastronómico, no tiene un aporte alimenticio importante. Según datos de la Fundación Mar Viva, la explotación de la aleta de tiburón en Latinoamérica es superior a las 1.800 toneladas. Con los datos obtenidos de las aduanas, esto quiere decir que la cantidad puede ser superior, ya que mucha de esta pesca ilegal pasa desapercibida.
¿Y tú? ¿Qué piensas de esta actividad de la pesca de tiburones? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este contenido, dale like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y únete a nuestro grupo de Telegram.